Ese es el hombre. El hombre es un finito, pero lanzado al infinito. Y solo adquiere reposo cuando llega al infinito. En el finito jamás. Todos los graneros del mundo lleno no satisfacen a un hombre. Y si le satisfacen, es que no es hombre. Todos los honores del mundo juntos no satisfacen al hombre. Si los adquiere, soñará más, porque es un hombre. Es un finito con sed de infinito. Cuando este finito se abre a Dios, es el infinito que llega, que es su verdadera sed. Es decir, que cuando uno por la fe entra en Dios, o Dios en él, es lo mismo, cuando uno por la fe entra en Dios, entra en la profundidad de sí mismo, o adquiere la ribera o la playa hacia la cual ha sido lanzado desde su propia concepción. Así que Dios, al entrar en el hombre, absolutiza el finito, mejor dicho, levanta el finito hasta las riberas infinitas de lo infinito que es él, porque lo más humano que el hombre tiene es Dios mismo. Y hemos dicho también que Dios es amor. Por tanto, cuanto más uno cree y cuanto más Dios está trabajando dentro de mí, más alturas, más sierras, más montañas de amor está levantando dentro de mí. Claro que el hombre es finito, y entonces cuando esta gracia está al trabajo dentro del ser del hombre haciendo milagros, cuando esta gracia está trabajando en el hombre siente sus limitaciones y siente que ama, pero podría amar más. Y siente que da felicidad, pero podría dar más felicidad. Y siente que va por la vida cantando, pero podría afinar la canción. Y siente que va por la vida sembrando estrellas, pero que podrían ser más luminosas las estrellas que siembra. Lo ve, y eso le duele. Bien, es que Dios está trabajando dentro de nosotros, paso a paso. Hay mil cosas que Dios va a hacer, pero que solo podemos desear. Y por eso el cristiano sabe que Dios sí juzga no las obras, sino las intenciones. Lo que quiere Dios es que yo esté disponible a todos los amores del mundo, que por lo pequeño que soy solamente logro dar satisfacción a un amor o Dios o dos. Bien, Dios lo tolera. Lo que Él quiere es que yo esté disponible para todo. No poner riberas ni fronteras a Dios. No hay que poner puertas al desierto o al mar, que no aguantan. No poner fronteras a Dios. Yo no puedo hacerlo todo, pero deseo hacerlo todo. Yo no puedo amar a todos mis hermanos, pero estoy dispuesto a amarles a todos. Yo no puedo lograr, pero me gustaría lograrlo. Ese es Dios. Dios está aquí trabajando. Lo que hoy no puedo lograr, Dios no me lo pide. Me pide que esté abierto. Que esté abierto. Y así voy trabajando libremente a lo largo de la vida. Pero es que hay más todavía. Y es la última consecuencia para hoy. Si Dios está trabajando dentro de nosotros, dentro del ser del hombre, hay una consecuencia hermosísima que el cristiano entretenido, mira que hoy le hemos dado, ¿verdad? Entretenido en las estructuras, en los andadores, adorador de personalidades y de formas estructurales de la iglesia, este cristiano distraído, no se entera. Si por la fe le abrimos la puerta a Dios, y al abrir la puerta a Dios se pone a trabajar ya, incansablemente dentro de nosotros, el infinito al cual vamos lanzados está ya trabajando dentro de nosotros. Es decir, el infinito ya está presente dentro de nosotros. Aquello que esperamos ya está empezando a ser realidad. El presente ya es futuro, y el futuro ya es presente en nosotros. Los milagros de Dios que esperamos para el cielo ya se están cuajando dentro de nosotros. Las profundidades del amor de Dios que intuimos para la eternidad ya están empezando a sonar dentro de nosotros. O los instrumentos que serán la armonía de las esferas en la eternidad se están templando y afinando dentro de nosotros. O los grandes amigos y amistades que tendremos para siempre en la eternidad ya están naciendo dentro de nosotros. O la gran semilla, la gran gavilla de mí mismo que yo llevaré a la eternidad ya está siendo sembrada semilla a semilla dentro de nosotros. Todo aquello que esperamos, y ya San Pablo lo vio, por la fe ya lo tenemos. Aquello que esperamos para los últimos tiempos ya es realidad actualmente dentro de nosotros. El cristiano
no espera que empiece la eternidad, la siente caminar dentro de sí. El cristiano no cree en Dios. He aquí el otro paso. Le tiene dentro. ¿No sabéis, los que habéis sido bautizados en Cristo, que habéis resucitado ya en Él? No esperamos la resurrección. Estamos cada día sintiendo más cerca sus pasos dentro de nosotros. Claro que terminará, evidentemente, pero ya en totalidad no la esperamos. Esperamos mucho, pero todo eso que esperamos ya está comenzado. Lo sabe el cristiano. A veces vivimos de pura esperanza, como si todo lo que esperamos tuviera que empezar en un momento dado. No. Todo lo que esperamos ya está comenzado. Si no está comenzado, no hay que esperarlo porque no comenzará. Y este es el peligro de la condenación, de la cual no solemos hablar aquí, pero que es bueno de vez en cuando llamar la atención para poner una punta de inquietud, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si tú has de empezar la vida eterna cuando llegues a la eternidad, te la has jugado toda, ya no. La vida eterna empieza por la fe dentro de nosotros. Esto es de San Pablo, por el bautismo. Hemos empezado la eternidad ya. Por eso aquel que lo espera todo todavía, no tiene que esperar nada, ya no tiene remedio. El cristiano cada vez espera menos, también lo dijo San Pablo. Hay tres virtudes teologales que empiezan y terminan en Dios. Por eso se llaman teologales: fe, esperanza y amor. ¿Verdad que sí? Pero la fe y la esperanza terminarán. El amor dura para siempre. Lo ven, el amor de la gracia. Es decir, que en la eternidad, en el cielo, no hay fe. Claro, ya lo tendremos. Tenemos a Dios, ya no creeremos en Él, le tendremos. Y no hay esperanza. Todo lo que esperábamos ya lo tenemos en el cielo. Por tanto, los que están en el cielo no tienen las dos primeras virtudes teologales, fe y esperanza. Tienen amor. Pero como el cielo, para aquel que tiene fe, ha empezado ya en la tierra, digamos que aquel que tiene fe de verdad cada vez cree menos y espera menos, porque cada vez tiene más lo que espera y tiene más lo que cree. Y cada vez tiene más amor, porque la eternidad es amor. Por tanto, fíjense lo que está haciendo Dios dentro de nosotros. Abrámosle la puerta y entenderemos que, primero, no entendemos nada, no entendemos nada de Dios, pero está al tajo Él trabajando seriamente, y cada vez, en la medida que avanzamos, por decirlo de alguna forma, tenemos menos cosas en que creer. ¿Por qué? Porque las sentimos dentro. Y menos cosas que esperar, porque muchas de las que esperamos ya están presentes de nosotros. Pero cada vez tenemos más capacidad de amar, porque la eternidad, que es todo amor, está entrando cada vez más dentro de nosotros. Luego, cuando Dios está presente, la fe y la esperanza pasan cada vez más a segundo término y el amor cada vez es mayor. ¿Qué está haciendo Dios dentro de nosotros cuando le abrimos de par en par las puertas del ser? Está haciendo el milagro incalculable del amor real. Amor que hace que todo aquello que esperamos y creemos sea ya presente dentro de nosotros. Amor que hace que vayamos por la vida creyendo todo aquello que nos han dicho y mucho más que no nos han dicho. Y esperando todo lo que esperamos, y mucho más allá de lo que esperamos, que ya lo dijo San Pablo, que la esperanza tiene un objeto que supera infinitamente todo lo que somos capaces de esperar. Y por otra parte, el amor al que estamos abriendo la puerta de Dios dentro de nosotros, empuja de tal manera que dentro de nosotros, de alguna manera inexplicable, está la eternidad toda sonando dentro de nosotros ya. Ustedes dirán, pero esto no es la visión, ni el sentimiento, ni la impresión que da el cristiano. He aquí el examen de conciencia que debemos hacer. Cuando el cristiano se acerca a nosotros, o nosotros a alguien, y no suena cerca la eternidad, es que el cristiano viene haciendo ruido de estructuras. Y eso no es eternidad. En la eternidad no hay estructuras, hay amor. Así que, examen de conciencia. Cuando tú te acercas, vas a decir, ¡ay, hijo mío! Son estructuras. Venga, ¿no has estado en misa el domingo? Hay que ir a misa los domingos. Y cada día también. Yo sé de quién va cada día. Todos los días hay que ir a misa. ¿Sí? Pero no empezar por aquí. ¿Tú amas o no amas? Este es el tema.
¿Cómo le preguntó Jesús a Pedro? ¿Tú me amas o no me amas? Venga, habla claro. La había negado Pedro, se había lucido. ¿Me amas o no me amas? Esto es fundamental, nada más. Tan fundamental que toda estructura empieza por aquí. San Juan era listo. Esta pregunta de Pedro, lo digo para los que tengan escrúpulos de conciencia, pero ¿tú me amas o no me amas? Sí, Señor, te amo. Y por tres veces, que es perfecto, es santo, 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 significa santísimo en hebreo. Y Jesús también sobre el amor quiso un superlativo de amor. Pedro, ¿me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo, sí. Apacienta mis corderos. ¿Dónde nace la estructura? Sobre el amor. Sin amor no puede haber estructura. El que tiene una responsabilidad en la iglesia y no ama, debe abdicar inmediatamente. Es que no puede apoyar, es que encima no gobierna. Sobre el amor, Pedro, me amas, apacienta mis corderos. Sobre el amor. Si no hay amor, no hay derecho de apacentar. Un responsable en la iglesia que no ama, no es nadie, no es nadie. Debe abdicar, o hay que eliminarlo, o hay que prescindir de él. Hay que prescindir, es el amor lo fundamental. ¿Ven cómo se ve claro lo que es el amor y luego lo puede ser estructura? Sin amor no, sin niño, ¿para qué quieres andadores? Sin amor no hay estructura. Si Dios está en nosotros, es puro amor. Así que cuando el hombre abre a Dios de par en par la puerta del ser, Dios entra dentro de él como un raudal, como un torrente de amor. Y este amor va orientándose en la vida, usando las estructuras que necesite, pero siempre de forma secundaria. Lo insustituible se llama el amor. Mil estructuras, mil jerarquías en la iglesia no son la iglesia. La iglesia es la fe que tiene como obra el rebosar de la fe que se llama el amor. O tiene como obra la gracia. Y la última palabra que vamos a decir hoy es esta, gracia. En hebreo se llama charis, carismático por ejemplo, charis, la gracia. La gracia tiene una peculiaridad, primero que es gratuita, gratis es de gracia. Pero segunda, que es graciosa. Y graciosa significa agradable. Cuando Dios entra, acaricia lo más humano que hay dentro de mí. Y al acariciarlo, y al envolverlo en cariño, lo más humano que hay dentro de mí, me hace ver lo inhumano que hay dentro de mí. Eso sí que es verdad. Y entonces apenas Dios entra, te hace ver en ciudad. Mira, esa persona la tienes que perdonar. Has de orientar su vida por este sentido. Esa familia que tienes, y viene Dios, evidentemente, pero no por como juez exigiendo cosas. Es el amor, y al envolver de cariño aquello que tú de verdad eres, automáticamente te va haciendo ver lo que de verdad no eres. Y por eso hay que saber entregarse a Dios con toda confianza, porque como cada uno de nosotros es dentro de sí muchas cosas que no es, todos estamos siendo muchas cosas que no somos, que no deberíamos ser. Si Dios entra, lo primero que te hace ver, como Dios acaricia el ser, hace ver lo que en tu ser no es ser, aquello que no debes tener, aquello que te hace daño. Con lo cual, puede suceder que Dios se meta y venga, pues, triturando ciertas cosas. Y ahí es el problema de la fe. Señor, yo te seguiré, pero eso no es fe. Lo que queremos es asegurarnos de que si abrimos a Dios, respetará ese pequeño amor propio, ese problemita que estamos incubando, esta forma de ser caprichosa que tenemos, este geniecillo que nos enturbia la vida, que Dios lo respete. Señor, que no me hagas mucho daño. Esto es no fiarse de Dios. Abrir la puerta a Dios es abrir la puerta al río y se lleva todo lo que encuentra, menos lo que de verdad es, que es lo que de verdad somos.